tal? ¿Cómo estáis? Bueno. Tinglao me he montado aquí, en casita. Aprovecho que ahora mismo mi mujer y mi hijo pequeñito se han ido a dormir. Y estoy aquí en casa, me he montado esto en este es el salón de mi casa. Aquí me paso en mis horas de relax, donde veo Netflix, HBO, soy un adicto a las series. Pues digo, vamos a crear nuestra propia serie. Vaya momentos, vaya tela con todo lo que está pasando, esto nos va a dar que pensar durante mucho, mucho tiempo y yo creo que estamos pasando por momentos muy, muy, muy importantes en nuestra vida. Muchísimo, muchísimo. Pienso que en los instantes que estamos pasando, ahora lo vemos como si fuera una película, ¿no? Como si casi no fuera con nosotros. Pienso que cada vez que vayan pasando los días nos iremos dando cuenta de todo lo que nos está sucediendo y pienso que nos hará. Yo soy muy optimista con estas cosas, ¿no? Y soy bastante, los que me conocéis bien, soy muy sensible con todo lo que me rodea y pienso que quizás esto nos hará cambiar. Tomaremos conciencia de y recordaremos estos momentos en el futuro como algo histórico. Creo que sí, ¿no? ¿Esto a dónde nos va a llevar a parar? No lo sé realmente. No sé qué opináis vosotros. Yo creo que esto nos va a unir. Yo creo que sí, nos va a unir un poquito más. Mando un saludo a todos. Emi, muchísimas gracias. Gabriel Salinas, Abraham, a José, a Gerard Mancebo, por supuesto, gran ingeniero de sonido ahí, que me hace las mediciones en Enjoy It Studios. Voy a echar de menos mis estudios, ¿eh? Los voy a echar de menos estos días. Es ahí donde me paso prácticamente una gran parte de mi tiempo, trabajando allí, ¿no? Y ahora hay que hacerse fuerte, hay que adaptarse a los nuevos momentos y bueno, esto que he hecho yo, que es lo que me imagino que muchos también habéis hecho, os habéis llevado el trabajo a casa. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo. Yo tengo la gran suerte de poder dedicarme a algo que amo, a algo que quiero desde bien pequeñito. Y bueno, pues tengo esa suerte, ¿no? Pero sí que es triste, es triste el poder vivir estos momentos en los cuales, por ejemplo, mi mujer mañana se tiene que levantar a las 6 de la mañana porque ella es personal sanitario, ella es auxiliar de enfermería y tiene que trabajar, tiene que dedicarse a su trabajo. Está trabajando, ella trabaja en una empresa privada, pero que va a tener que, me imagino, que dar soporte a la pública dentro de poco, porque creo yo y veo que esto se va a ir de las manos, se va a ir de las manos a los que nos gobiernan. No sé si voy a entrar mucho a ese detalle. No, ganas no me faltan, ¿eh? Pero bueno. Aquí hay mucho debate y muchos días que nos vamos a encontrar. Yo voy a ir conectando de vez en cuando todas las noches un poquito para haceros compañía, para aprovechar estos momentos, para unirnos un poquito más. Y debajo siempre con música, ¿eh? Con musiquita y tal. O sea que ya no tenemos que demostrar nada en cuestión de mezclas ni esas cosas, ¿no? Pero sí que poder comunicarme con todos vosotros y explicar, pues, qué es lo que pienso y qué es lo que pensamos entre todos. Si queréis hacer preguntas, oye, podemos debatir, ¿no? Durante este tiempo y este instante que nos regalamos entre todos.
que ha dicho Frank, PKNS. No siempre el desastre tiene que ser malo, sino ayudarnos en progresar como especie. De hecho, somos así. El ser humano lo que tiene es que cambia cuando nos vemos en el precipicio. Sí, sí, es así, es así. Carl Reutsch, Casanovas, hay que ver cómo han ayudado los profesionales de la comunicación a que esto sea menos pesado. Qué cierto es, Carl, sí, es así, ¿eh? Yo ahora mismo bueno, yo soy una persona que me gusta escuchar la radio, ¿eh? Y huyo en cuanto, porque yo trabajo todo el día con la música, siempre. Y en mi casa no tengo nada de música, nada. Y siempre que me voy al trabajo, pues me pongo la radio y me informo de lo que nos rodea, ¿no? Pues hoy más que nunca, en estos momentos la radio es, los medios de comunicación, y dependiendo de qué medios de comunicación, nos ayuda muchísimo a poder comunicarnos o a poder saber o a poder informarnos de todo lo que nos pasa, ¿no? Y la verdad es que los profesionales de la comunicación, pues hay que homenajearlos bien y agradecer lo que están haciendo. Que no, Julio, que ya se les fue de las manos, que es distinto. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que esto que está pasando se podría haber solucionado un poco antes, sobre todo teniendo ya la suerte de poder haber visto otros países que lo han sufrido muchísimo antes que nosotros. Podríamos habernos remangado muchísimo antes, eso es cierto, completamente cierto. A ver si hay alguien que piense lo contrario. Yo voy leyendo, lo que vais poniendo. Sí, se nos presentan, Oscar White Master, se nos presentan meses de incertidumbre aplastante. Pues sí. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que luego es cómo reaccionamos nosotros, qué es lo que hacemos, cómo podemos salir de esta vorágine informativa, ¿no? Y de lo que nos van diciendo. Hombre, Edgar, gran profesional, amigo mío. Edgar el Desigual. Bueno. Qué bueno. Cómo he disfrutado contigo, Edgar, muchísimas noches. Y cuando hicimos el volumen 5 del Desigual. Y sobre todo con la cara B. Qué pasada. Para mí Desigual ha sido una sala emblemática que ha sido un referente musical para mí también. Y sobre todo ha sido un vivo reflejo de lo que se pinchaba en el norte, en el País Vasco, sobre todo a finales de los 90, ¿no? Ha sido un sonido, es como Desigual, ha sido como una sala, y sobre todo Edgar en este aspecto, que ha sido la persona que ha podido llevar a cabo esa sensación como una isla dentro de todo lo que rodeaba, sobre todo toda esta zona, ¿no? Musicalmente, ¿no? Se han sabido aislar y han sabido, siempre Edgar ha sabido poder encontrar un punto ahí de referencia musical en el que muchísima gente, cuando quería saber y quería escuchar un género, se iban al Desigual y a disfrutar musicalmente. Te mando un abrazo muy grande, Edgar. Gerard Mancebo me dice, hoy te veo más joven, Julio, mejor que ayer. Claro, es que me ha afeitado, o sea, me he tenido que afeitar, porque llevaba ya parecía un indigente. Sí, estaba ya... Es que ayer me ocurrió una cosa, el viernes. Yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo. Este fin de semana ha sido un fin de semana muy crucial, sobre todo, aparte de lo que va a venir en el futuro, que eso no me cabe duda, pero sí que es cierto que nos ha pasado algo. Este fin de semana ha sido... ¿Es cierto que va a venir eso?
Es como que te anuncian que viene un tsunami y no te lo crees. Has sentido el terremoto, has sentido la vibración y te avisan, cuidado que viene el tsunami, hay que prepararse. Y esto es lo que hemos hecho entre todos, prepararnos. Y recuerdo yo que el viernes, pues comuniqué a mis alumnos, les dije, hice un comunicado también a través de las redes sociales diciendo que ya cerraba. Como diciendo, me voy para casa, ¿no? Pero luego pensé, digo, sí, pero me voy para casa, pero sé cuándo voy a volver. Es que no lo sabemos nadie, o sea, nadie sabemos. Nos han dicho 15 días, sí, 15 días. Pero si te paras a mirar lo que ha pasado en China y lo que está pasando en Italia, aquí la curva de crecimiento en caso de contagios desde el punto X, yo soy una persona que me gusta mucho informarme, punto X sería la misma coordenada, aunque está diferente espaciada en el tiempo, es comparas Italia y España, y el punto de curva crece muchísimo más rápido en nosotros en mucho menos espacio de tiempo comparado con Italia. Entonces eso habrá que pensar. ¿Eso qué quiere decir? Que la recuperación va a ser un poquito más larga. Entonces hay que intentar valorar eso y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues entonces estuve pensando el viernes por la noche, le comenté a mi mujer, digo, voy a recoger el estudio. Porque yo no sé cuándo voy a volver a casa. Entonces voy a instalarme aquí, voy a poder seguir dando clases a mis alumnos, porque gracias a Internet, gran Internet, eso sí que tendríamos que hablar aparte, gracias a estos avances, muchos que hemos criticado, que yo me incluyo, Internet, por lo que nos ha podido perjudicar, ahora mismo, gracias a Internet, estamos todos no llegando al colapso mental. Y podría ser muy preocupante. Imaginaros que nos cortan Internet. ¡Ay, qué barbaridad, Dios mío! Pues tuve que decir, bueno, pues vamos a montar el estudio aquí, vamos a hacer una cabinita en el salón, el estudio de grabación lo tengo en otra habitación, y a seguir, que no queda otra. Pues sí, al final tuve que llevarme gran parte del estudio con mucha pena, porque tengo el estudio ahora que lo veo, bueno, yo tengo la... Os lo voy a enseñar. Pues aquí tengo el estudio. Este es el estudio de grabación que lo estoy viendo ahora mismo a través de una cámara que tengo instalada en el móvil con sistema de seguridad. Y vamos a ver la zona como la tengo, porque es que me da pena y todo. O sea, pobrecito. Aquí estamos. Aquí está. Bueno, donde tengo yo todas las pantallas. Esta es una silla. Ahí está. Ahí lo tengo. Ahí está el estudio, solito. ¿Cuántas sensaciones y cuántas cosas que he hecho ahí? Bueno, en este y en todos los Enjoy the Studios que he tenido, ¿no? Pero... la verdad es que cuando tuve que cerrar la puerta dije, bueno, pues no sé cuándo voy a volver. Esto es... no sé. Dice Monty Devil, golferías varias. Joder, con los nombres de cada uno, ¿eh? Esto está siendo un montón de información desinformada, sí. Si analizas lo que se está haciendo, parece los hablares de Fernando Esteso. Pues sí, un poquito sí. Sí. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, pues que hoy tenemos, de hecho en uno de los programas de Enjoy que hice, hablaba de la información. De hecho, el último, que estuve con Manu Ávila,
Hablamos de la sobreinformación y de cómo nos afectaba a nosotros a la vida cotidiana y qué es lo que teníamos que hacer para intentar no dejarnos avasallar por este tipo de desinformación dentro de la información. Entonces hay que contrastar un poquito, hay que intentar fiarse de aquellos medios que ya estén contrastados, que siempre han venido informando de forma veraz todo lo que han ido diciendo durante los años y durante el tiempo y anclarse en esos. Y también intentar, pues, bueno, pues ver otros puntos diferentes, otros puntos de vista diferentes, ¿eh? Pues sí, sí, a ver, dice Juanma García, Mancebo, no te metas con Julio, que te damos pa'l pelo. Bueno, a Gerard le dejo, porque me ha hecho mediciones acústicas en el estudio. Good morning, this is your wake up call. Pues sí, sí. Sí, sí. Ya lo dices bien, Javi. Sí, sí. Pocos DJs como Edgar crearon un estilo propio. Además, Edgar tiene una particularidad, desde que le conozco, que es un DJ de la vieja escuela. ¿Qué quiere decir? Que le gusta crear en su sesión y que no le molesten mientras pincha. De hecho, lo tiene muy restringido en la cabina, no se le puede molestar. De hecho, me parece muy bien, porque él respeta al público. ¿Eh? ¿Qué quiere decir respetar al público? El público se merece que el 100% del tiempo del DJ está enfocado completamente a él, al público. Por lo tanto, él dice, no, yo tengo que estar en mis platos, además que él pincha en vinilo siempre, yo tengo que estar completamente centrado en lo que estoy enfocado, que es al público, a mí que no me moleste nadie mientras estoy pinchando, porque les estoy metiendo en mi viaje. Ahora explicaré una cosa muy interesante con referente al viaje de los DJs. Pues Lara García, hombre, Lara, un besazo muy grande. Hace mucho tiempo que no te veo, ¿eh? Hay que ver la parte positiva de esto. Disfrutar de lo que no podemos disfrutar el día a día debido a nuestro ritmo de vida, totalmente cierto. Disfrutar de los peques, enriquecernos con la lectura, poner orden en casa, leer y sobre todo agradecer en la época en la que estamos porque sin internet, pues la verdad. Eso es lo que comentaba antes. Un beso muy grande, Lara. Juanma García dice, Julio, no seas gafe, que nos quedamos en internet y la cagamos. Qué cierto, bueno, yo soy un poquito gafe, ¿eh? A veces. Además, tengo una cosa que no sé si es la edad ya. Yo ya, mira, hace poco cumplí el día 9 de marzo, el Día Internacional del DJ, qué casualidad de la vida, cumplí 47 años y ya me voy haciendo mayor, ¿no? Entonces, hay cosas que mi mujer me dice, es que das asco, así me dice, das asco. Es que a veces cuando digo cosas, esto va a pasar esto y al final ocurre, ¿no? Bueno, no sé si es la experiencia, os pasa, me imagino que a muchos de vosotros, ¿no? Después de ver las cosas venir, ¿no? Estáis acostumbrados a ver las cosas ya venir de frente que dices, no te equivocas, espero equivocarme, que no se vaya internet, por favor. Hombre, Worthy, un gran abrazo, amigo mío, Isaac. Isaac, por ejemplo, Worthy, para los amigos, para los que estáis viendo, es una persona que hablas con ella y te enriquece todo lo que te cuenta, de la manera que es. Además, eres súper servicial, amigo mío. Hay en la vida puedes contar con una serie de personas, ¿no? Está en las manos, ¿no? Pues para mí, uno de ellos es Santi San Martín, uno de ellos. Otro de ellos es
Isaac también, y algunos más que hay por ahí, ¿eh? Porque la verdad es que se agradece tener personas que cuando tienes algún problema, alguna cosilla, pues que te echen una mano. Eso es... Wow. Me imagino que a vosotros pasa lo mismo. Dani Vázquez dice, la gente aún no es consciente de lo que se nos viene encima. Es el fin socioeconómico tal y como lo conocemos. Y no van a ser 10 días, se nos viene una crisis económica y un desastre de magnitud imaginables. Y lo peor es que la gente se lo toma en principio, se lo toman, pone ver más, a ver. Se lo toma cachondeo, como si estuviéramos de vacaciones. La gente no se da cuenta de que la propagación del virus está siendo muy rápida por nuestra culpa, haciendo quedadas en casa de amigos o haciéndose barbacoas para luego volver a sus casas, seguir contaminando, que es cierto, y repartiendo el virus con más personas. Es un desastre demasiado grande para cómo se está tomando la gente. Ahora solamente falta que corten internet, será el fin del mundo. Bueno, bueno, a ver, espera, Dani, bueno, a ver, en cosas tienes razón, ¿eh? En cosas tienes bastante razón. El problema, hay que ser tan catastrofista, Dios mío. Es cierto. Y sobre todo, el problema que estamos teniendo todos hoy en día, y todos, me incluyo, nos incluimos todos, a ver, que voy a poner claro, voy a mezclar este, es que nos hemos mal acostumbrado a las tecnologías, a la inmediatez de todo lo que queremos ya y ahora y ayer, y esto pues nos va a hacer tener un poquito otra visión de la realidad, Pues sí, así es. La sobreinformación es, dice que... ¡Qué bueno esto! Juanma García sobre información dice de un español con un cubata en la mano que lo sabe todo y punto. Eso es, sí, eso es. Es muy típica de Spanish eso. Hombre, Esther Serra Nieto, qué gusto escucharte, verte y sentirte. Os voy a contar una cosa de Esther, que ya algunos profesionales del sector conocéis, que es una persona, yo la considero una bruja, pero al buen sentido de la letra, ¿eh? Es una pitonisa en la que yo creo mucho en las energías, muchísimo, muchísimo, en que no estamos solos en el universo. Ahora me voy a parecer a Iker Jiménez, se me ponen los pelos como escarpias. Yo creo mucho en energías, y además os recomiendo que si queréis contar con alguien que os dé mucha energía y mucha fuerza, que piense positivamente en vosotros y en lo que estáis apostando o lo que queréis de verdad, ella ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mí me ha ayudado. De hecho, cuando cerré la academia, yo monté una academia, y los que me conocéis bien, hace aproximadamente unos 3-4 años, en el CLOT, una gran academia, una academia de 200 y pico metros cuadrados, con puestos para cada alumno, fue una barbaridad. Lo monté con un socio, hicimos una gran inversión tanto él como yo, y al final, por diferencias que tuvimos, que a veces, pues bueno, con los socios ya se sabe, tanto uno como el otro, pues igual nos equivocamos ambos, y bueno, no llegamos a un buen término. La academia funcionaba muy bien, estaba súper contento, ya lo veísteis todos cómo funcionó, la cantidad de alumnos, todo muy bien, pero al final no supo. Entonces yo me hundí. Tuve una época muy, muy difícil, aquello que te cuesta mucho salir adelante. Yo pesaba en aquellos años unos 80 y pico, 90 kilos. Estaba delgadito, estaba bien. Y a mí cuando me da la depre, pues me da por comer. Para comer, ¿eh? Y todas las noches, con mi bolsa de patatas, mis chuches, y bueno, chuches, bollos, bollería industrial, ¿eh? Un zampabollos. Empecé a engordar. Y aquí me he quedado en esta pancha, que poco a poco iré rebajando, que ya me conocéis, que yo soy como el pez globo, que voy engordando y adelgazando. Ahora estoy en la época feliz, estoy en la época de plenitud profesional, y eso para mí está muy bien. Pues cuando me pasó aquello, conté con Esther, le hice un par de llamadas, hablamos, y dedicó toda su energía, me puso unas velas, y la verdad es que tanto la sugestión, que también se provoca cuando ocurren este tipo de cosas, te ayudan. No es malo.
eso ayuda, eso es bueno. O sea, no perjudica a nadie el pensar de esa manera, ¿eh? Otra cosa es creérselo demasiado y supeditar tu vida a esas cosas. Todo en exceso siempre es malo. Pero yo me dejé un poco aconsejar por ella. Todos necesitamos en alguna vida algún psicólogo espiritual, alguien que te ayude, alguien que te sobrelleve un poquito las cosas. Pues os la recomiendo. Te mando un beso muy grande, Esther. Qué viejo que soy, ¿eh? Qué música pongo. Manu Soler, saludos desde Málaga. Paisano, yo soy malagueño, soy boquerón. No se me nota en el acento. Tengo acento de Valladolid, pero no. Pero sí soy andaluz de nacimiento. Un saludo, David E. Calzado Fuentes. Buenas, Julio. Un saludo muy grande. Jake Pool. Ánimo, Julio. Qué bien. Javi Necronomicon, Lagos Frías. Claro, es como debía de ser, ¿no? Esas fiestas, ¿no? Donde aparece el de la pista y detrás del DJ. Es que, claro, es que detrás de la pista es el DJ. Ah, eso que iba a decir antes. Eso que iba a comentar sobre una cosa que les digo a mis alumnos. Y yo les intento situar, ¿no? Sobre todo en los primeros días de los cursos de DJ que doy. Les digo, y les intento hacer entender qué es un DJ, qué es una persona que pone música para los demás, ¿eh? Y les intento entrar en razón y hacer ver que el trabajo de DJ es un trabajo de mucha responsabilidad. Parece superfluo, parece a veces que puede ser algo, bueno, demasiado estético, ¿no? Demasiado falso, ¿no? Por así decirlo, de una manera que, vamos, que no, que es superfluo, ¿no? Que no tendría mucho peso. Pues sí, tenemos mucho peso, ¿eh? Lo explico el porqué. Desde la antigüedad, desde cuando nosotros vivíamos en cuevas y en cavernas, siempre se necesitaba una persona que nos guiara espiritualmente, porque el ser humano tiene un consciente que siempre le invita a trascender intelectualmente, ¿eh? Pensar de otra manera, a diferencia de los demás animales, ¿eh? Se llama raciocinio, ¿no? El preguntarse cosas, el analizar, ¿no? El intentar pensar de otra forma, ¿no? Pues desde esos tiempos inmemoriales, desde hace muchísimos y muchísimos años, siempre había una persona que era la que guiaba a todo el rebaño, por así decirlo. Y se llamaba chamán, los chamanes, ¿eh? Los chamanes tenían muchas facultades médicas. Ellos inventaban que a través de probando ellos mismos plantas, hierbas, podrían descubrir con ellos mismos y experimentar con ellos mismos las sensaciones que daban esas ungüentos, ¿no? Y esas mezclas que podían obtener a través del bosque, de las hierbas extrañas. Algunos morían en el intento y otros trascendían, ¿no? Pues en ese caso pasaban cosas médicas, pero también les hacían a la gente, en ciertas partes de su método de los chamanes, les hacían trascender a la gente. ¿Cómo? A través de música, de trance, de su voz. Llevarles durante un espacio de tiempo a un trance hipnótico para hacerles evadirse, hacerles volar, hacerles transportarse. Porque cuando tú quieres controlar a un grupo de personas, a una masa de gente, les tienes que intentar hacer ver que tienen una serie de obligaciones. Les tienes que controlar y tienes que intentar de alguna manera que todos en conjunto hagan un bien para una sociedad ya dentro de un grupo de personas, ¿no? Y lo que hacen los chamanes eran como en otras épocas, como los curas, como personas de alto rango dentro de un grupo de personas, pues se les respetaba muchísimo.
Y ellos se trasladaban y lo que hacían era, a través de, bueno, viajes de ayahuasca, etcétera, de muchísimas cosas, les hacían entrar en un trance hipnótico a través de ritmos, a través de percusiones, a través de mensajes rítmicos de vibración que hacían poder viajar a ese grupo de personas a otro estado. ¿Eso qué lleva? ¿Por qué viene a colación del DJ? Pues el DJ es un chamán. Es el chamán del siglo XXI. Lo que pasa es que el chamán del siglo XXI se ha dejado boicotear por las nuevas tendencias musicales. Se ha dejado mandar por el público en general, cuando el público no te puede mandar a ti ni hacer que te establezcas o te posiciones de una forma monótona en el proceso musical que te lleva a poner la misma música siempre. No te puede obligar la gente a ello. La gente no te puede obligar a que tú siempre pongas la misma música. Ya no eres un chamán, eres el rebaño de la gente y no puedes hacer eso. Un chamán tiene que ir por delante. Un DJ tiene que ir por delante de la gente. Saber aquello que, sin que sepa la gente, qué es lo que tiene que llegar a poner para que ellos se den cuenta que es lo que querían tener. Eso es la magia de un DJ. Entonces, a mis alumnos les digo, imagínate que tú tienes un ritmo, tienes una batuta, ¿eh? Tú tienes que intentar hacer entrar en trance a un grupo de personas, intentar hacer todo lo posible, atraparlos en tu viaje de trance para hacerles evadirse de los problemas cotidianos que tienen todos los días. Y eso se consigue el fin de semana. Oh, José Dance, tu revival, un saludo enorme desde Burgos. Bueno, pues continuando, les digo, tú eres el chamán. ¿Cuál es tu herramienta? Tu herramienta es la música. Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tienes que hacer para que la gente no despierte del trance? Pues utilizar bien tu herramienta, tu música. ¿De qué manera? Pues rítmicamente. Nosotros, la música, principalmente el 99% de la música que ponemos, todos los que nos dedicamos a la música de baile, está hecha en compases de 4x4, ¿eh? Cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4. Y lo que tenemos que intentar es, dentro de esos tiempos, intentar hacer todo lo posible para que la gente se meta dentro de ese trance, de ese tren, de ese engranaje. Si nosotros partimos un diente o, sin querer, hacemos algo que desvele o despierte del trance hipnótico de esa gente, pues no lo haremos bien. Haremos despertar sin querer momentos de la sesión en los cuales las personas, cuando están bailando durante un rato, por una equivocación, por un tema que no está bien puesto, por una manera de interpretar la sesión que no es la adecuada, habrá un cierto tipo de gente que despierte de ese trance, suponiéndolo, en el cual digan, ahí va, pues mira, ahora es el momento de irme a tomar una copa, o ahora es el momento de irme al lavabo, o ahora es el momento de irme a fumarme un cigarro. Eso hay que intentar, dentro de lo posible, que eso no ocurra, manteniéndolos dentro del trance. Yo os explicaré cuál sería la técnica. Nacho García, cuando era un niño siempre pensaba que los locutores de radio estaban a media luz, solos en un estudio hablando al micro. Verte así me ha llevado a esa época dorada de mi niñez. Pues sí, un poquito así, Nacho. Pues sí que es verdad, sí que es verdad. Esa soledad, ¿no? Yo escuchaba mucho Radio Nacional de España, sobre todo a Descanse en Paz, mi amiga Sonia Briz, la cual tuve el honor de poder participar en varios programas suyos. Ella era una melómana musical, qué pasada. Y escuchaba esa sensación, ¿no?, de estar en una penumbra dentro de un locutorio y hablando y acompañando a la gente, ¿no? Eso era un poquito. Pues toda esa sensación, ¿eh? Es cierto, es cierto. Pues en ese trance hipnótico es de lo que se trata, es que nosotros, conociendo la métrica musical, porque un DJ, sé y tiene que ser, tiene que trascender ya a otro punto. Un DJ no solamente se tiene que limitar a poner un tema detrás de otro, o a poner música, o a mezclarla de la mejor manera posible. Un DJ tiene que empezar a saber música ya.
porque las tecnologías nos dan esa posibilidad. Hoy en día las tecnologías nos pueden llevar a tener otro tipo de nivel, otra situación, otro tipo de forma de gobernar una sesión. Y eso es lo que el DJ debería entender, que no solamente se limite a poner un par de discos o hacer buenas mezclas, sino entender la música como tal, o sea, la métrica musical, ¿no? Y en los cursos que doy, les digo que la música se mide en un cierto tipo de compases, cómo hay que intentar interpretar los tiempos, de qué manera se mezclan dependiendo de los géneros musicales, todo eso varía, ¿no? Y por eso les comento que el DJ es un chamán, que tiene que intentar utilizar las herramientas de la mejor manera posible para no despertar a la gente del trance en el que él les ha provocado. Uno puede tener una sesión muy buena y en ciertos momentos, dependiendo de cómo, patinar. Bueno, pues hay que intentar hacer lo posible para no patinar tanto y hacer que la gente no despierte del trance, que sigan bailando. Meterles dentro de su carrusel, de su tren, dentro de su viaje, ¿no?, personal, musical. Abraham me decía que pensaba que era sevillano, sí, por el acento, ciquillo, sí. No, es malagueño. Hombre, Cote, Miguel Ángel Cotero Castelar, un poco viejuno sí que estás. Bueno, ya somos dos, Cote. Pues con Cote es un DJ muy reconocido a nivel de Aragón. Yo he estado en su casa, que me ha invitado, siempre he ido por allí. Me ha atendido fenomenalmente, tanto Vero como él. Y les mando un saludo muy grande, un besazo muy grande, ¿eh? Cote es un gran amigo que he tenido el placer de poder compartir temas con él. Hemos hecho temas juntos, temas muy del trance. Es muy trancero, Cote, muy trancero. Sí, sí, me encanta, el género musical que pone. Además, como pincha y como transmite, es muy rollo Edgar también, Tiene su... Hay un cierto tipo de DJs que te evocan eso, esa sensación puritana de poner música, de cómo lo hacen, de cómo pinchan, ¿no? Y a ellos les admiro muchísimo. Pues qué bien, que estos días, mira, yo lo voy a hacer, por las noches, ahora luego cuando termine la conexión me veré, yo estoy muy enganchado a una serie, bueno, yo estuve enganchado como gran parte de todos vosotros, me imagino, a Breaking Bad, la serie de cómo fabricaban metanfetamina, etcétera. Pues hay una secuela que me gusta mucho, que casi me gusta más que Breaking Bad, que es Better Call Saul. Y ahora están echando la quinta temporada. Y estoy viéndolo. Cuando lo van echando en Movistar, pues lo voy viendo. Y ahora lo veré después. Son momentos de ver series, son momentos... Ahora dicen que Netflix, no sé si es cierto, a ver si me lo podéis decir, pero creo que Netflix ha dejado de hacer series. Es cierto, creo que sí. No sé si estáis conmigo. He visto una noticia que lo decían. A ver si alguien me lo puede corroborar y decir que es así, vamos. De remix de Quicksilver, sí, es verdad. Antonio Aguilar Ramírez. La analogía de David Calzado Fuentes es la analogía de un altar en una iglesia a una cabina de DJ. Pues sí, sí que es así. Es que ¿sabes? El problema es que nosotros no nos hablo de España, hablo de este país. Siempre nos hemos infravalorado, pero no solamente en el sector del DJ, sino en muchos otros, sobre todo en el sector artístico en general. Nosotros siempre nos hemos infravalorado mucho y nos hemos dejado seducir muchísimo más por lo de fuera. Bueno, pues sí, es cierto, es así. Lo que pasa es que nos tenemos que valorar más. Tenemos que intentar... Es que el otro día hablando con profesionales del sector, el otro día hablando, por ejemplo... Ah, sí, en la fiesta de Maquineros 90 que hicimos precisamente hace un mes. Sí, el 15 de febrero. Hace un mes hicimos una fiesta para 4.000 personas. A ver si pillé el coronavirus ahí. No, fuera coña. Lo vamos a tener todos. El coronavirus lo vamos a tener todos. Me imagino que ya lo sabréis. Hay gente que hay un porcentaje de gente dentro del 100%, que hay un 70% que va a ser asintomática, el 30% restante van a tener síntomas, un porcentaje dentro de ese porcentaje van a tener síntomas bastante graves y otros, por desgracia, morirán. Hace un mes, en la fiesta aquella en la sala Millennium,
hablando con Alberto Tapia, creo que en la conversación hablamos sobre, ¿hubieras imaginado nacer, por ejemplo, en Estados Unidos, haciendo lo que hemos hecho aquí en España? Solamente esto. Es decir, no solamente con él, con Alberto, lo he hablado con muchos, profesionales. España tiene una particularidad, que tenemos una gran materia prima en cuanto a ideas, en cuanto a innovación, en cuanto a avances, que lo hace mucha gente, y el I+D de aquí es brutal con los pocos servicios que nos da el Estado y lo bien que creamos las cosas. Pues imagínate que hubiéramos nacido nosotros y hubiéramos hecho hacer un género musical como La Máquina, hacer lo que hemos hecho aquí en España, en otro país, como, yo qué sé, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Es que... ¡Uy! ¡Alarma! Esto es lo que hablamos, ¿no? Pues es muy importante. El DJ es precisamente una de las personas que se encarga y tiene la responsabilidad de hacer despreocuparse a la gente. Es el psicólogo de los fines de semana. Estoy completamente seguro. Mauricio dice que es así. Transmite sensaciones y estados de ánimo. Y crear ambiente, todo un reto, que no todo el mundo tiene ese don. Es cierto. Mira, yo conozco DJs que técnicamente dejan bastante que desear. Pero tienen un don para atraer a la gente a la pista y hacer con ellos lo que quieren, que es también para quitarse el sombrero. Es decir, y eso se llama don. ¿Eh? La técnica se adquiere, la técnica se puede aprender. ¿Eh? Pero yo siempre creo que un DJ es el 70% psicología y el 30% técnica. Dice Antonio, Tony Ortiz, un saludo muy grande. Un DJ tiene que leer la pista, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y hacer que la gente siga disfrutando de lo que pones en todo momento, dice David. Hombre, Gersayol. Enorme maestro, saludos desde Gandía. Aquí estamos, en cuarentena, encerrados en el estudio. Pues yo y entre todos los profesionales del sector, que lo estamos haciendo muchos, que estamos dedicando parte de nuestro tiempo a haceros pasar una buena noche, yo también me siento muy bien ahora mismo, estoy en mi salsa, lo estoy pasando fenomenal. Y si con ello ayudo a dejar de ver las noticias durante un tiempo, pequeño tiempo, y a volar un poquito con lo que sentimos y lo que nos une, pues para mí es todo un honor. Dice David de Play, lo preocupante que veo es la poca cultura musical que tienen las nuevas generaciones. es que es un problema, ¿eh? ¿Qué se podría hacer para que no degenere más? Yo tengo un sistema, y ya lo expliqué no hace mucho tiempo. Claro, nosotros y los que nos dedicamos plenamente a esto, por la noche, antes de dormir, le damos muchísimo a la cabeza. Muchísimo, para poder intentar encontrar alternativas de negocio, de prolongar esta vida de musical, ¿no? El problema que tenemos y es que la tecnología, lo que es la tecnología al alcance de todo el mundo, está por igual. Internet nos ha dado una herramienta equitativa para todo el mundo, a la que le hacemos el uso y a la que le sacamos el provecho que queremos. Eso es Internet. Lo que pasa es que la música se ha visto abocada a no poder saber reaccionar a tiempo, los sellos discográficos, las industrias, a poder sobrellevar el sistema digital que en un momento llegó al alcance de todo el mundo y poder lanzar algo alternativo que supliera un poco esta vorágine de acaparamiento musical de todo el mundo. Y eso es lo que dio el MP3, ¿no? Esta compresión de archivo que ocupa poco espacio, que se escucha más o menos bien. Pero es que esto de alguna manera lo hacíamos nosotros. Es decir, yo era de los primeros también.
todos de pequeñitos, en los 70, los 80, principalmente los 80, con una cinta de cassette y una mini cadena, escuchábamos la radio. Y cuando el locutor dejaba de hablar, le poníamos a grabar. Y justo antes de que terminara, o cuando iba a terminar el locutor de hablar, o terminara de hablar, regalábamos, y cuando empezaba a hablar, le damos al pause. Y así ya teníamos nuestra primera canción, de forma gratuita. Es así donde empezó todo. Lo que pasa es que, ¿qué hacía que fuera diferente? Pues la calidad de sonido. La calidad de sonido que daba la cinta de cassette, que era horrible. Pero con eso nos apañábamos, ¿no? Escuchábamos sesiones de discotecas, escuchábamos muchas cosas gracias a la cinta de cassette, que permitía el poder grabar aquello que se estaba escuchando, para tenerlo nosotros y poder reproducirlo cuando nos diera la gana, ¿no? Pues esto cambió. Y ese mismo sistema que había en las cintas de cassette se encontró con el MP3, con la compresión digital, ¿no? ¿Y qué ocurrió a partir de ahí? Que, bueno, pues la calidad ya era lo suficientemente óptima, para que la gente pudiera abastecerse de esa música sin necesidad de comprar otra que tuviera una calidad mejor. Pero como la diferencia de calidad no era tan abismal de escuchar un tema en WAV que en MP3, porque la compresión, sobre todo en la frecuencia de agudos, es donde se nota un poquito la falta de ciclos, pues la gente eso no lo sabe. Y escuchan un tema en MP3 a 320 y lo escucha y lo encuentran calidad. De hecho, todos los DJs pinchamos los temas en MP3, gran parte de nosotros, a 320. Y los pinchamos en sesión y ya está, y no pasa nada, ¿eh? Pues eso es lo que ha pasado, que cualquier persona desde su casa puede tener cualquier música en todo momento, ipso facto, rápido y al instante, desde hace muchos años, desde hace unos 15 años, cuando empezó la declive musical, 20, pongamos, a principios del 2000. Ahí es donde empezó el declive, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre con esto? En el momento que empezó a decaer la calidad musical en las discotecas, en esta frase se la robo a Tony Palmer. Tony Palmer es un amigo mío, un gran amigo mío, al cual le mando un saludo muy grande. Tony Palmer era el DJ, el director de BCM, Planet Dance, de Mallorca. Es una persona con muchísima experiencia dentro del sector. Le mando un saludo muy grande. Y él me dijo una cosa un día, que me quedó grabada. Y además, en un sitio bastante curioso. No sé si eran en unas cuevas de Mallorca. Ahora no recuerdo, que era una especie de local muy grande. A ver si alguien me puede ayudar. Un local súper grande con muchas columnas dentro. Que ahí he pinchado varias veces. De hecho, en un bolo con Jeff Mills, estábamos en el backstage y él me dijo, estoy empezando a escuchar mejor música en los parkings de las discotecas que en la sala. Y eso es un problema, me dijo. Y ahí me quedé pensando. Y esa frase me ha ido amartillando durante muchísimo tiempo y muchísimos años. Que cierto es, ¿no? Que cómo puede haber mejor música en los parkings de las discotecas que en la propia sala. Eso no puede ser. Es ahí donde empieza el declive musical. ¿Cómo puede haber mejor música en un coche que en el local? Es lógico que la gente, aparte de lo del botellón, que eso es otro tipo de cultura, que ya entraré con el dinero abusivo de las discotecas, con el alcohol, es lógico que fomenten el botellón, ¿eh? Pero bueno, es otro tema que pues, yo tengo para hablar aquí un montón. Pues no puede ser que dentro de en un local el parking suene mejor, o la música suene mejor en el parking que la sala, ¿no? Pues ahí es donde empezó todo. Ahí es donde empezó todo. Tony Garro, como no me saludes, cuando te vea por Premiá, te pongo los tiempos a buen ritmo. Tony, me encantó que vinieras a verme allí en Millennium. Te mando un saludo muy grande. Te toca currar, ¿eh? Te toca currar y controlar bien a la gente. Estos días que gracias a personas como vosotros, por lo menos nos van a poner un poquito, a nosotros, a las personas responsables, ¿no? Yo me considero una persona responsable, bastante cívico. Soy demasiado chapado a la antigua en ese aspecto, ¿no? Pues hay gente que bastante irresponsable, que le da por pasear y dar vueltas por ahí, venga, aquí no pasa nada, ¿no? Como hace poco he visto en la tele, hoy uno, no sé si era en Madrid,
no sé si alguien me puede decir, no sé si era en Madrid, que dijeron, entrevistando los de La Sexta, me dijeron, ¿usted qué hace aquí? Y dice, no, pues aquí tomando el fresco, porque si me quedo en casa, me voy a quedar pálido, que me dé el sol, que me da vitaminas. Pero vamos a ver, ¿de qué vas? Inútil, así, eres un inútil. Tú no te das cuenta de lo que estás haciendo, macho. ¿Eh? Pues digo, las personas profesionales, mano dura, con los irresponsables que están paseando por la calle. ¿Eh? Que me parece que se están burlando no solo del Estado, sino de todas las personas que nos estamos haciendo responsables y estamos quedándonos en casa. Pues el declive musical empezó ahí. Empezó en el momento en el que se escuchaba mejor música en los parkings que en las propias salas. Y luego con el tiempo, lo que pasó, es lo que pasa hoy en día, es que tú te escuchas cualquier sesión inmediata de, yo qué sé, de The Awakenings, por ejemplo, de Tomorrowland, de cualquier evento súper importante pinchado por grandes DJs del momento, ¿eh? Y te puedes tener su tracklist a las horas. O sea, no puede ser que DJs como Carl Cox o como, yo qué sé, DJs Chris Living, yo qué sé, Thomas Schumacher, o sea, todos estos DJs de amplio nivel, no puede ser que a las horas o a los días, pocos días, cualquier persona, lo siento, pero es así, no puede ser que tenga la misma música. Es que no ponemos nivel aquí, es que no hay un sentido válido para la figura de un DJ. Si un DJ precisamente se desmarcaba hace años por la exclusividad musical, si eso es lo que le daba precisamente alma a un DJ, el poder escuchar su música, que sabes perfectamente que hasta dentro de unos meses no la vas a poder escuchar o tenerla tú. Ese es el problema. Ahí es donde empezó el declive de todo. Sergi Pla, buena pregunta. ¿Es posible tener al 100% del público en trance? Posible es, pero tiene que reunir bastantes factores, ¿eh? Uno de ellos es el lugar en donde estés. Eso sobre todo, el evento en el que estés. Yo estoy seguro, por ejemplo, sin ir más lejos, ya lo he dicho antes, hace un mes, en la fiesta de maquineros, ¿eh? Hay diferentes tipos de estados de trance, ¿eh? El tipo de estado de trance que te da el psytrance, por ejemplo, el psychedelic trance, es otro, que sobre todo es muy químico, ¿no? Pero yo te digo un estado de trance, por ejemplo, muy común, ¿eh? El de las fiestas Remember. Las fiestas Remember, y sobre todo fiestas muy consagradas, como por ejemplo esta de maquineros, te da un reflejo vivo de que se puede tener a todo el mundo atrapado, a todos, completamente, en un instante en concreto, no todo el rato en una sesión, porque eso es prácticamente imposible, pero sí que, por ejemplo, en unos minutos tenerlos a todos a una. Se puede hacer. No hay más que ver cómo se bailaba antiguamente en las discotecas y cómo se baila hoy en día en las discotecas. Simplemente con esa reflexión lo estoy diciendo muy, muy bien, claro. Hace 20 años, cuando el fenómeno Remember, que era lo que se pinchaba actualmente hace 20 años, funcionaba, todo el mundo bailaba mirando a dónde. Todo el mundo bailaba mirando al DJ, ¿eh? Todo el mundo tenía... ¿Dónde está la cabina? Está allí. Muy bien, pues todo el mundo ya se posicionaba sus cabezas y, como si fuera una película, estaban esperando a las mezclas del DJ y escuchar la música del DJ. Eso es lo que hacían antes. Hoy te vas hoy en día a otras discotecas que programan otro tipo de música y ya la gente ya no mira al DJ. Se miran entre ellos, sociabilizan entre ellos, ¿eh? Como si estuvieran en un bar. Hoy en día las discotecas es como si estuvieras en un bar, pero con más volumen. Es exactamente igual. Es exactamente lo mismo. Entonces la figura del DJ pasa a un segundo plano. Ya no puede transmitir porque la gente ya no está predispuesta a escucharle. La gente está predispuesta a sociabilizar, ¿eh? Y a que le pongan cierto tipo de música que les ayuda a... es que no, me voy a morder la lengua, ¿vale? Pero en definitiva, el reflejo vivo de entrar en trance o hacer entrar en trance a la gente es poniéndole en una fiesta apropiada con muchísima gente algún tema que les haga levantar los brazos, cantar todo el mundo en una dirección enfocados al DJ. Eso es la manera de poder enfocarlo, eso, ¿no? Ana Sogorf, David Casani, quitándoles el reggaetón, eso es lo que iba a decir, o consiguiendo que los artistas ya no hagan trabajo con un adolescente y dice que lo único que le importa es el reggaetón. Pasa un poco
como en la época de la máquina, con la diferencia que la máquina era más musical, ¿sí? Es que la diferencia entre reggaetón y la máquina es que hoy en día la gente, su principal objetivo no es bailar. No, ya no van a desgastar la zapatilla. Mira, hace unos años, cuando tenía la academia en el Clot, en Barcelona, contábamos con masterclasses de diferentes DJs de renombre. Y uno de ellos comentó, creo que, a ver si me acuerdo del nombre, el DJ de Pachá de Ibiza, el de las fiestas Lío. Ay, qué memoria la mía, a ver si alguien me lo dice. Dijo una cosa muy importante, muy importante. Cuando tú ves a una discoteca, fíjate en los zapatos, en el calzado de las chicas. Y dije, ostras, muy interesante. ¿Qué quiere decir? Si las chicas llevan un calzado de tacón, la fiesta va a ser un fiasco. Hostia. Vaya. Pero ahora bien, fíjate en el calzado de las chicas cuando lleven zapato deportivo. Hostia. Ahí te vas a asegurar un éxito brutal en la sesión. Y él se dio cuenta. Joder, el nombre, ¿viste? Voy a quedar fatal. A ver, que alguien me ayude, por favor, a decirme el nombre del DJ residente de las fiestas Lío de Ibiza. Que me lo diga alguien. Pues dijo esto. Yo cuando voy a pinchar, me dice, cuando voy a pinchar, sobre todo en Argentina, me di cuenta de esto y es donde mejor me lo paso. A ver qué me lo dice. Pero voy a bajar los comentarios. A ver. Ay, no, ya está, ya me acuerdo. Sebastián Gamboa. Ahora. Disculpa, Sebastián. Él lo dijo muy claro. Cuando... Fíjate en el calzado de las chicas. Porque las chicas son las que mandan en una sesión. Sí o sí. Si bailan las chicas, bailan los chicos. Pues si las chicas llevan tacones, fiesta mal. No hay fiesta. Porque no van a bailar. Se van a contonear. Punto. Porque no pueden. Es así. Así que este es un poquito el mensaje de por qué la música ha degenerado tanto y la gente es tan poco exigente musicalmente hablando. Porque para ellos lo más importante no es la música, es sociabilizar. Para no decirlo más vulgarmente, ¿vale? Para ellos es más importante. Nosotros, recuerdo en mi época, yo recuerdo que con 16 años me iba... 16 años, 17, iba a chasis, 17, 18 años, y me iba haciendo autostop. No tenía medio de transporte y me iba haciendo autostop. Y llegaba a chasis. Y mi deseo era bailar. Destrozarme las zapatillas bailando. Eso es lo que quería. Pues como yo, todos los que iban allí lo querían hacer. El 95% de la gente que iba ahí, ya sea a chasis, ya sea a otras salas, el principal objetivo, ¿cuál era? Del fin de semana. El principal objetivo era bailar. Y es ahí donde ha cambiado el fenómeno. Ahí es donde se ha llegado a un segundo nivel y ya no es lo importante bailar. Lo importante es lo otro. Por lo tanto, la exigencia musical que requiere para que uno baile es que la música que tiene que sonar te haga bailar. Y eso, como ya no se exige, pues bueno, eso es lo que está pasando. Joder, cómo hablo, Dios mío. Hombre, Santi, ¿qué haces viéndome? Anda para dormir ya. El 100%, Word D, del 100% de uso habitual de Internet, un 2% es de uso profesional, educativo o técnico. Uf, qué cierto. El 98% restante de uso es ocio. Y dentro de ese porcentaje, que sería el 100% de ocio, el 98% es consumo pornográfico. Qué cierto, Santi. Qué cierto. Las estadísticas son reales. Abraham dice, Josep, desde hace siglos un DJ se tiene que pagar su propia música. El dueño del local ya bastante hace. Ahora, si tienes Technics SL1200 MK2 en buenas condiciones y unos lectores de CD. Bueno, esto que dices, Abraham, cierto es. Voy a matizar sobre los Technics. Vamos a ver. Hoy en día ya no hay discotecas preparadas para que se pueda poner música en vinilo con calidad. ¿Qué tenía que tener? ¿Qué requisitos tenía que tener una sala antiguamente o ahora
para que se pueda pinchar bien en vinilo sin que salte la aguja, sin que acople la cápsula, sin que haya unas ciertos detalles técnicos que hagan posible que se pueda escuchar bien la música en vinilo. Para que unos platos no acoplen, ya los técnicos lo llevan sus patas, llevan una especie de material que se llama Silent Block, que lo que hace es aislar la vibración dentro de lo posible, sobre todo de las frecuencias graves, para que la cápsula y la aguja, que es como una especie de micrófono muy pequeño, no se retroalimenten las frecuencias graves sobre todo. ¿Eso qué hace? Que si tú, por ejemplo, pinchas con unos técnicos encima de una tabla de madera, porque hoy en día todas las salas y todas las discotecas, la cabina es una tabla de madera, es una mesa, y tú ponías ahí la mesa de mezclas y el equipo de la controladora o los CDJ, pues no hay problema, porque como es digital, no se transmite ni ningún tipo de vibración y todo lo que se oye es directamente dentro del hardware. El problema es que cuando el sistema es analógico y depende de un micrófono para poder reproducirse, que eso es lo que hace un giradiscos a través de su cápsula y su aguja, etcétera, el problema es que la retroalimentación sonora que sale por los altavoces, además, dependiendo de dónde esté la cabina colocada, porque la cabina puede estar debajo de un techo muy bajito o con toda la sala ser de piedra, de cemento, o que no haya ningún tipo de soporte que pueda absorber bien el sonido, todo eso es captado, a su vez, por la cápsula y hace que se retroalimente el sonido, y sobre todo en las breaks, en las paraditas de los temas, es cuando eso se retroalimenta y es comunicado a través de esos vacíos musicales, y muchos DJs nos veíamos obligados a bajar los graves en esos momentos porque se retroalimenta la señal de sonido, ¿no? Pues hoy en día las cabinas no están preparadas para ello. ¿Por qué? ¡Ay, qué pesado soy! Vamos a poner este tema. Es porque principalmente para poder llevar a cabo un buen sistema sonoro que haga posible que se pueda pinchar bien un vinilo y escuchar sin ningún tipo de acople, que no salte la aguja, etcétera, hay que construir una cabina especial para ello. Y la cabina se hace a través de un buen bloque de hormigón, directamente al suelo madre, al suelo físico de la calle. Porque ahí es donde se dispersa muchísimo mejor las frecuencias subgraves. Estamos hablando de frecuencias de 10 hercios, de 15 hercios, de 20 hercios. Esas frecuencias lo traspasan todo. Son ondas superlongitudinales, que es de un ciclo, que pueden pasar cualquier superficie, de cemento, de cualquier cosa. Y eso, si lo capta el plato, es cuando tenemos los problemas. Y entonces eso, se hacían las cabinas de esa manera para que la frecuencia subgrave se dispersara en el suelo madre y no llegara al plato de nuevo, sobre todo a través de la vibración y a través del soporte en el que estaba suspendido el giradiscos. Pues hoy en día no hay eso, no hay cabinas hechas de esa manera porque supone mucho dinero hacer una cabina de esas características. Yo recuerdo en salas decirle al propietario de la sala, si yo tenía o se inauguraba, etcétera, la cabina se tiene que hacer así. Y el propietario me miraba y decía, ¿tú estás loco? Pues sí, hay que hacerla así para que suene bien. Porque si quieres meter aquí 40.000 vatios de sonido, una cosa es, no, vamos a meter un sonidazo, vamos a hacer la competencia a tal sala y vamos a meter aquí un sonido que retiembre todo. Vale, me parece bien, pero la cabina hay que hacerla bien. Tú puedes meter aquí 20.000 vatios y sonar como el culo. Si no tienes esa base fundamental para poder hacer y posicionar bien la cabina. Por eso lo que dice Abraham, pues tiene razón. Hoy en día, pues con la tecnología y con todo esto, pues bueno, pues sí que es posible poder poner cualquier cabina, incluso pinchando en un barco. Ya ves, Guardia me ha dicho Gamboa. He metido la Gamboa. Pero bueno, ya aclarado queda, me he acordado. La única neurona que tenía me ha dicho, ahí se ha ido al baúl, ha buscado y lo he encontrado. Bueno, mando un saludo a mi cuñada Eli, Elizabeth Fabra Vilas, se ha unido y estoy viendo que se ha unido. Hola cuñada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tu hermana está durmiendo, no te preocupes. Y tu sobrino también. Yo estoy aquí, haciendo el golfo.
Jonathan Portillo, lo importante ahora es tener tu privado y las botellitas. Esto, etcétera. Vaya panda de frikis que no saben disfrutar de una buena fiesta. Pues si tuviéramos la posibilidad de meter a un grupito de la gente que le gusta el reggaetón hoy en día, yo sé lo que se llevarían, y los trasladáramos en el tiempo y los lleváramos a una sala como Scorpia o como Chasis o como Gran Velvet y los dejáramos ahí sueltos, pleque. Mirar cómo se vivía la fiesta. Dirán, hostia, estos cómo se lo pasan, ¿no? Porque ven que lo que trasciende mucho más es la música. Gerard Mancebo, que aquí hay que escucharle bien lo que dice o leerle bien lo que dice, porque él sabe mucho de esto. Él es el que monta el sonido en fiestas, por ejemplo, la última de Chasis, el aniversario de Chasis, montó el sonido él, junto con Hypertonic, con Jaume. Y no olvides el mármol negro debajo del plato, aparte del pilar de hormigón. Por supuesto, así es. Pep Alegría, hombre, Pep. Espero no haberte hecho la competencia hoy, ¿eh? Porque yo sé que te has conectado y te he saludado. Te saludo, un abrazo y un besazo muy grande. Yo creo que nos tendremos que poner de acuerdo a algunos profesionales y hacer hoy. ¿Os imagináis que pudiéramos hacer todos un croquis? ¿Eh? Un croquis de horarios. ¿Eh? De tal hora a tal hora le toca a Fran Trax. O de tal hora a tal hora le toca a Pepa Alegría, o a toda la del toca Julio Posadas, pues cada uno podría sintonizar la tele, en este caso Facebook, para poder vernos. Qué adictivo, jo, sabes más que Vicky Victoria Vance. Sabes más que los ratones colorados, que decía no sé quién. Es tan interesante todo lo que derrochas, cultura por todos los lados, cosa que no dudaba a estas alturas, pero gracias a estos momentos, ahora más que nunca, y todo lo que una aprende, la verdad es que no tiene precio. Pues muchísimas gracias por valorarlo así, Vicky, de verdad. De vez en cuando te voy viendo algunos sets que vas haciendo, ¿eh? Tienes un gusto musical exquisito y te felicito por ello. Oliver Sánchez Rodríguez, o como Space, Macumba o Florida 135, Family. Mira, yo he tenido el honor y el placer de pinchar en Family Club, en Sonseca. Yo he estado una época en mi vida, claro, yo he tenido varias épocas en mi vida musicalmente, sobre todo como DJ, ¿no? En las que he podido pinchar por diferentes partes del país. Y en todas he sacado la esencia pura de aquellos lugares. Y una de ellas, en Toledo, en Sonseca, fue Family Club. Yo tuve el placer y el honor de poder compartir cabina con los dos Luismis, ¿eh? Con Luismi Family y con Luismi del Pino. Te hablo del año 2003, 2002, 2004, más o menos por ahí, cuando el techno estaba en su máximo exponente, ¿no? La verdad es que en cada lugar y en cada sitio he sacado su esencia pura. En Andalucía, en aquellos años, por ejemplo, en otros lugares, yo pinchaba en Jaén, en Linares, en un after que se llamaba La Piedra. Aquello era un escándalo. Y era uno de los pocos sitios que se ponía techno en Andalucía, porque lo que funcionaba era el breakbeat. O sea, en diferentes partes del país te encontrabas en un momento, después del sonido Remember, porque hubo una época que el sonido a principios de los 90 fue uniforme por todo el país. Te ibas a cualquier parte, prácticamente de toda la zona geográfica, y te encontrabas más o menos la misma música, prácticamente, ¿no? Sobre todo gracias a Valencia, luego gracias a Cataluña en algunas partes. Luego cuando la máquina, que eso es otro tema que ya tocaré otro día, cuando se radicalizó la máquina ya no, pero en momentos de máquina que sí que se puso en todo el país. Pues luego empezó a diversificarse y a desgranarse cada uno por su género y por sus subgéneros, ¿no? Y uno de ellos fue Andalucía. Andalucía lo que funcionaba era el breakbeat. Y luego, por otro lado, en Madrid era más de progresivo, mucho más progresivo. Yo estuve medio eventual en una sala que se llama Bachata, en Madrid,
que iba de vez en cuando, y luego era residente mensual en Emotion Club, en la Puerta de Toledo, en Madrid, en una sala de Cristian Varela, que también estaba ahí pinchando y representando los temas que yo sacaba tanto en Pornographic Recordings como en Donkey Head Recordings, ¿no? Y ahí pues era techno. O sea que Madrid tenía dos vertientes, una que era progresiva y otra que era techno. Te hablo principios del 2000. Luego, por otro lado, es donde yo me he quedado más maravillado de toda mi carrera musical, musicalmente hablando, de como DJ, en donde más me he identificado con un sonido, ha sido con el sonido de Euskadi. El sonido del País Vasco para mí es que yo conocí gracias a PG2, a Pablo, al cual le mando un saludo muy grande, un saludo muy grande. Para mí es el mejor DJ de música trance del mundo, sin duda alguna. Yo he visto a Armin Van Buuren en la misma noche pinchando con Armin y pinchando con Pablo, como Armin Van Buuren se arrodilló a Pablo como diciendo vaya sesión te has marcado. Pues esa sesión fue muy normal, fue una sesión muy correcta de Pablo. Yo he visto sesiones muchísimo mejor de él. O sea, yo ahí es donde yo he aprendido musicalmente muchísimo con el sonido trance progresivo, ¿eh? Dice Gerard Mancebo, calla, que en una fiesta del DESI en BCN aparecen dos chavalines y en ese momento Edgar estaba dando cera y dicen, este tío de dónde ha salido, no veas qué caña, imagina mi cara a cuadros. Es que claro, es que es lo que yo he dicho antes, es decir, gente que no entiende. Hay mucha gente joven, hoy en día, gente joven, te hablo gente de 20 años, qué viejo soy, viejos somos, gente de 20 años que les gusta mucho el Remember, ¿eh? Yo cuando voy a pinchar a muchas fiestas de los pueblos, por ahí, perdidos, me encuentro que mucho público que canta canciones, que se sabe las melodías de música Remember, son gente de 18, 20, 22 años, ¿eh? O sea, que no... Y dice que ¿cómo lo saben? Porque se han preocupado, porque tienen otra manera de pensar musicalmente. No se dejan llevar por la modita que hay. Y les gusta esa alternativa musical. Sergi Pla dice, y si a unos cuantos maquineros de los 90 los trasladamos a una sala de reggaetón, ¿qué dirían? Pues a mí me trasladan y me cogen con pinzas y me meten en una sala de reggaetón cuando yo tenía 20 años o 22 años y me no me suicido, pero digo, yo no quiero ese futuro. Yo no quiero, porque yo me imaginaba con esa edad, con 20 años, me imaginaba que iba a escuchar una música. ¿No os pasa a vosotros? Que aquello que dices, si yo estoy escuchando esta música ahora, por ejemplo, en la época de, por ejemplo, este tema, DJ Scott Project, el U, tupau, en el año 96, yo escucho eso y digo, joder, qué musicón tendrá que haber en el futuro, ¿no? Es lo más normal, porque en el futuro se representa que vamos a evolucionar en todo, ¿no? Incluso en la música. Y yo me encuentro con esto. Despacito. Pues imaginaos. A mí me da un síncope. ¿Eh? Puedes decir, ¡pa! Te ponen ahí en medio de toda la. Te da algo. Ya ves. Robert Caranca, un saludo. Grande family. Sí, grande family. La verdad, uy, a mí me pasó una cosa. Me pasó una cosa, os voy a contar una historia. Os voy a contar una historia. Historias para no dormir. Menos mal que son las horas que son y no hay niños por medio. Yo recuerdo a finales de los 90, principios del 2000, quizás, sí. Tenía que pinchar en una sala de after en Pamplona. Sí, se llama Zona Límite. Zona Límite. Y bueno, yo en aquellos años me ponía muy a gusto, ¿vale? Yo siempre he sido. Ahora soy muy espartano y soy antidroga al más no poder, ¿eh? Porque he visto lo mal que ha hecho eso en mi vida, ¿eh? Tuve una época en mi vida muy chunga y muy difícil, que precisamente fue provocada por eso, ¿no? Y ahora mismo pues soy más papista que el papa en ese aspecto, ¿no? Pero sí que recuerdo momentos de mi vida en los cuales son muy curiosos y me río, ¿no? En los cuales recuerdo en aquel set que me hice en Pamplona,
que Pamplona, pues de aquí, de mi casa a Pamplona hay 4 horas y media en coche, tranquilamente. Pues yo iba muy a gusto, más a gusto que un arbusto. Cuando terminé la sesión me dije, uy, qué bien que estoy. Bueno, pues me voy para casa directo. No me quedé a dormir allí ni nada. Bueno, pues en medio del camino, yendo para por la autopista la 8, ahora no me acuerdo cuál es la autopista de Pamplona para que llega a Zaragoza. Bueno, la cuestión, que tenía el sol de cara. Tenía el sol de cara. Ya estaba amaneciendo y el sol iba dirección el este, ¿no? Y iba muy a gusto. Con mi musiquita y mi sesión y cada vez más a gusto y buah, qué bien que estoy, tal, no sé qué, que me pegue una hostia en coche, me quedé dormido, ¿eh? Pues me rescataron cuando suerte que no me pasó nada, me rescataron a la derecha y unas personas que vieron que estaba dando eses, me vieron que me iba a dar la leche, pues me rescataron y me dijeron, tío, ¿tú eres Julio Posadas? Mira, me quedé. Digo, sí, sí. Digo, tío, si te hemos visto el fin de semana pasado en el Family. Nosotros somos de Family. Digo, hostia, ¿qué hacéis aquí? No, porque nos gusta irnos de aquí para allá, ¿eh? Y eran de Family Club. O sea, esos que yo estuve pinchando el fin de semana anterior en Family, me los encontré y fueron los que me ayudaron a salir del coche, de tal, ¿cómo estás? Vamos a llamar a una grúa, vamos a ayudarte, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pues ellos fueron los que me ayudaron. Para que veáis el mundo y cómo me acuerdo de cosas como, por ejemplo, Family, ¿no? ¡Qué barbaridad, qué Dios mío! No sé por qué me estoy yendo a estos. Pero yo creo que esto es muy importante. Esta forma de sincerarse y de explicar cosas solamente se pueden hacer en momentos como estos. Para que veáis hasta qué punto trasciende todo lo que nos está rodeando. Tucu, 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 tucu. Tupau, tupau, tucu, 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 tupau, tupau. Pues para que imaginaros en estos momentos en los que estamos pasando, lo importante es que son, porque puedo contaros a todos vosotros, a todos, estas cosas se cuentan solamente con colegas, estás por aquí, por allí, las cuentas y dices como anécdotas de tu vida, ¿no? Pues el hecho este de que yo pueda contaros a todos vosotros, ¿a dónde vas por mí? Bueno, pues que pueda compartir con todos vosotros esto, es mágico, es mágico. Es decir, el hecho en el que estamos pasando todos recluidos en casa, que pueda yo, es que esto no me lo hubiera imaginado nunca, que yo pueda transmitir una sesión, porque no estoy pinchando, que pueda hablaros a todos y contaros un poco parte de mi vida, cómo veo yo mi forma de ver, mi prisma del mundo del DJ, de la música y todo, con todos vosotros encima. Explicar estas intimidades solamente pueden ocurrir en momentos como estos, tan cruciales y tan diferentes, que solamente esto va a pasar. Esto es una cosa histórica, separa el planeta. Pues esto hace que nos una muchísimo y nos conozcamos todos un poquito más, ¿eh? Pues sí, Robert, sí que ha vuelto a la escena Luis del Pino. Sí, sí. Bueno, es que ahora mismo Family ha vuelto a abrir. Lo que pasa que, claro, muchas discotecas que han vuelto a abrir y que están otra vez funcionando bien, haciendo fiestas muy buenas, pues se han visto necesitadas o abocadas obligatoriamente a cerrar, porque es que no hay otras. Que no, pues, es que esto es un parón, este paréntesis que estamos pasando todos es un parón obligatorio. Es que nos va a venir bien, yo creo, a trascender de otra manera. Hay que intentar siempre mirar el vaso medio lleno, dentro de la dificultad que vamos a tener todos, porque esto no ha hecho más que empezar. Esto que estamos viviendo ahora mismo es una cosa que es el principio. Esto es la punta del iceberg, lo que estamos viviendo ahora. Porque van a empezar a pasar los días, la gente se va a agobiar más y lo que tenemos que hacer nosotros, profesionales del sector, a los que tenemos un grupúsculo de gente pequeñito, una burbujita de gente, un pastel pequeñito, por lo menos acompañarles e intentar entre todos hacer que pasemos estos ratos de la noche, que se hacen muy largas las horas, los días, pues de otra manera, ¿no? Pues eso es lo que vamos a intentar hacer. Yo intentaré conectarme de vez en cuando por las noches, saliendo un poquito de todo lo común y lo normal que hago, que es dar clases, hacer producciones para terceros y todo. Pues esto por las noches, pues siempre va bien conversar con vosotros. Voy a ver qué hay. Jake Poole, gracias por mencionar en Euskadi. Es verdad, siempre ha habido mucho amor por la música electrónica aquí en mi ciudad natal, en Vitoria. Hay una gran cantera de DJs que para lo pequeña que es no tiene precio. Pero apareció el reggaetón y nos jodió a todos. Pues así es, Jake.
Así es, nada más y nada menos. Sí, sí. Lo que me extraña tanto es eso. Por ejemplo, que hasta en Euskadi ha ido calando tanto el reggaetón, ¿no? Porque yo considero a Euskadi como aparte, ¿eh? Como un sitio aparte. Tanto geográficamente, como culturalmente, como socialmente. O sea, no tiene que ver. Es como si cruzaras otro país. Es así. Y musicalmente me lo demostró. Bueno, pues es lo que ha pasado. Que nos han invadido, ¿no? El problema es nuestro. Es nuestro, ¿no? Que nos hemos acomodado y no hemos luchado lo suficiente como para intentar hacernos hueco musicalmente. Ahora mismo lo único que compite al reggaetón es el Remember. Lo único. Lo único. Luego hay un cierto tipo de gente, pero es que son grupos muchísimo más reducidos que no logran llenar estadios, por así decirlo, o sitios muy grandes, discotecas muy grandes, que les gusta el tecno. Pero eso es muy reducido. La única manera que puede tener hoy el tecno de llenar en un sitio grande aquí es cuando hay festivales grandes. ¿Eh? El Sonar. En otros lugares grandes. Sergi Plan, no me puedo creer que a esta hora esté mirando por el móvil al mismísimo creador de la cabra, a la puta de la cabra. Qué gran época, Julio. Pues sí, Sergi, pues sí. Pues sí, ¿cómo nos lleva la vida estas cosas y estos momentos? Pues sí, es así. La cabra. La puta de la cabra. Y Wordy dice, a mí me sigue costando, pero no me ha quedado otra que adaptarme, porque me debo a la gente y he de hacer que esté donde esté, se lo sigan pasando bien por encima de estilos musicales o que pueda gustarme o no lo que pongo. Cuando uno es profesional, voy a poner ver más. Cuando uno es profesional, buen profesional, ha de saber y poder hacerlo en cualquier estilo, incluso aunque no se sienta cómodo en este género, y saber seleccionar los temas y mover la pista con ello. Estoy totalmente de acuerdo, Isaac. Pero hay música y música, ¿eh? Hay música y música. ¿Se puede poner reggaetón? Sí, yo, claro, vamos a ver, si yo estuviera necesitado musical, o sea, económicamente, en el punto en el cual no tengo otra opción de que me ofrecen un puesto de trabajo y no tengo por dónde sacar para traer y rellenar la nevera, pues claro que no, diría que no. Yo pincharía reggaetón. Pero mi instinto me dice que, y mi deformación profesional me dice que mientras esté allí poniendo reggaetón, haré todo lo posible para intentar llevar a la gente o educarlas y mostrarles otras alternativas musicales. Que para eso es un DJ, porque es un DJ, es un inspirador musical. Para la gente, hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Pero es así, tienes razón. Buenas noches. No estaría mal, dice Sergi Pla, si tuvieras tiempo que después de este caos siguieras con las sesiones del chamán de vez en cuando. La verdad que se te da bien también la comunicación. A mí me gusta hablar. Soy una persona poco sociable, eso sí que tengo que decirlo, ¿eh? Porque soy un poquito especial, sobre todo con las personas que me rodean, porque no me gusta ser banal a la hora de hablar. No me gusta hablar del Mercadona. O sea, es que las conversaciones hoy en día, fijaros una cosa, el otro día comiendo, que celebramos mi cumpleaños con el cumpleaños también de una amiga mía, hablamos de una cosa, decir, es que las conversaciones hoy en día es que cuando te vas a hablar con alguien en una reunión de gente, es que al fin, es que siempre sale el Mercadona de por medio. O sea, y no sabes por qué. Y mira, fue decir eso y al cabo de unos 5 minutos empezaron a hablar otro grupo de gente que estaba en la misma mesa hablando del Mercadona. Es decir, pero bueno, vamos a ver, qué insulsas son las conversaciones hoy en día. No hay nada en lo que te puedas aprender mientras habla, porque una de las cosas que tiene una conversación es que uno intercambia información, hablas, comentas, ya sea de lo que sea, está bien, pero coño, un poquito de, perdón por la palabra, pero un poquito de cultura, no digo de, a ver, que igual queda un poco soberbio con lo que digo, pero sí que, oye, vamos a alimentarnos un poquito de lo que tú me quieres explicar para que a mí me interese, ¿no? Pues eso es lo que pasa, yo soy un poquito insociable en ese aspecto. Y claro, cuando me tocan lo mío,
pues a mí me gusta hablar de música, me encanta. Y de todo lo que rodea la música, me gusta muchísimo intercambiar información, hablar, conocer, saber. A mí todas las mañanas, ya sabéis, los que me seguís, que yo siempre pongo un post, el post matutino, ¿no? Que voy a intentar seguir haciéndolo. Y siempre explico un tip o alguna cosita. Pues bueno, a mí me gusta compartirlo y todo ese tipo de cosas. Qué gran producción esta de Daniel Trim, ¿eh? Qué pasada, ¿eh? Coco Silco, André Vincenzo. Qué pasada, es que tenemos unos amigos y una gente que nos rodea. Lo que he dicho antes, si hubiéramos nacido todos en... ya tendríamos Grammys, ¿eh? Hubiéramos nacido en Estados Unidos o en Inglaterra, etcétera, haciendo lo que hemos hecho y lo que hemos hecho por el panorama musical en este país. Una barbaridad, viviríamos de las rentas. Sí, sí, cierto. Igor V. Varela, mucho Julio. Un abrazo fuerte desde Vitoria. Arriba ese trance progresivo que tanto triunfó. Sí, señor. Y fue su época dorada, perdón, ¿eh? Su época dorada en Euskadi. Y aún se recuerda, por suerte. Qué recuerdos del WAS. Hombre, otra sala en la que he tenido el placer de ser regular allí, ¿no? Como residente, con Íñigo Kryptonita. La verdad es que fue una sala ahí, buen sonido, y siempre han sabido actualizarse y han hecho cosas muy, muy interesantes. Pues sí, sí, qué recuerdos del WAS. Sí, sí. Qué buen tecno se ponía también. Sí, 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 sí. Mira, ya lo has dicho, junto a Iker y a Íñigo Kryptonita. Totalmente de acuerdo, Igor. Sí, sí, así es. Hay una persona que me ha inspirado también mucho musicalmente, que le guardo un gran recuerdo. Y que Dios o quien esté en las estrellas le guarde en su gloria, que es Imanol. Yo siempre que iba a Chicharro, pues a la sala grande, ¿no? Pues habían dos salas, ¿no? Chicharro tenía la sala grande donde estaba Peje y el Chill Out, ¿no? Y luego estaba el Scanner, pero había que entrar por otro lado, ¿no? Pues el Chill Out, que estaba el Chill Out del Chicharro, es donde estaba Ima, y ponía un tecno. Bah, pero brutal. Un minimal techno, pero buenísimo. Ahí es donde yo descubría grupos como Vitalik, por ejemplo. Ahí fue una barbaridad. O sea que ya no solamente en el sonido trance progresivo de Euskadi, sino que en las zonas donde representa, que eran, ponían las salas pequeñitas, donde en otros lugares de España pues pueden poner música más comercial, ¿no? Allí no, allí eran todo lo contrario. Música muchísimo más avanzada. Oliver Sánchez Rodríguez. Pues yo no estoy de acuerdo. De hecho, dejé de pinchar después de más de 10 años porque no merecía la pena pinchar lo que no me gusta. Bueno, pues es otra opción, es cierto. Si tienes la posibilidad de elegir el hecho de que pues no me apetece pincharlo y no lo pongo y no tengo necesidad, pues perfecto, es así. Otra persona pues igual pues prefiere estar pinchando y poniendo música que no haciendo otra profesión que no le llena. Pero cada uno hace lo que puede, ¿no? Oscar Román, Mercadona. He visto un vídeo hoy que la gente, de verdad, es que hoy en día estamos ya, precisamente desde que está pasando todo lo que ocurre, hoy en día los memes están corriendo como la pólvora. Una barbaridad. Yo estoy recibiendo los WhatsApp, vamos a ver. O sea, que son las 12 de la noche, las 12. Bueno, voy a plegar ya, pero antes de plegar, simplemente mirar. Ya tengo aquí no sé cuántos WhatsApps. De memes, sobre todo de memes, de grupos y de cosas sobre lo que está ocurriendo. Yo he visto uno de Mercadona que había un camión corriendo por descontrolado de un videojuego como si ponía la canción del Mercadona de Maquinera. O sea, me hizo una gracia que no veas. Pues os voy a contar un secreto. Yo tuve que hacer un cover de este tema, este tema de Germán Bou. Porque recuerdo que Max Music no pudo conseguir los derechos en el año 95 para hacer un recopilatorio. Y Max Music me encargó hacer a mí el Dune. No Dune, porque Dune es el tema original. Y tuve que hacer un cover exactamente igual, un calco, que ya hacía calcos, clonajes en aquella época, del Espiral. ¿Eh? Tuve que decir yo, Espiral, ¿no? Y
que hacer con la técnica de pitch, el sampler espiral. Pues sí, sí, lo tuve que hacer. Hombre, Óscar Escapa, un gran productor de techno, un gran productor y un amigo. En breve te paso el remix del Golden Dreams para tu programa. Pues yo lo voy a pinchar con muchísimo gusto, porque el otro día lo escuché y me gustó muchísimo, muchísimo. Además, reversionar temas tan importantes tiene su miga, ¿eh? No todo el mundo tiene el valor de hacerlo. Dice uno también con el Terra Titanic que, pues bueno, se pinchó. Ya tuve el valor de hacerlo, ¿no? Tony Sánchez, cuando hace tiempo que no escuchas la radio y un día la pones después de mucho tiempo y escuchas un tema de reggaetón, cuando antes esa emisora FM era de dance, house, remember, etcétera, ves el cambio y te vienes a abajo. Bueno, pues ese es el último tema y el último, la conversación que voy a tener hoy referente a lo que ha dicho Tony Sánchez, que no le falta razón. Pero, ¿con quién he hablado hoy de eso? Hoy, precisamente. Referente a lo de Flash. Ah, sí, con un amigo mío. Bueno, le he comentado. ¿Por qué ha cambiado Flash FM en ese aspecto? Eso es una cosa mía, ¿eh? Un título personal. Yo no estoy diciendo nada ni nada. Pues es lógico. Flash es una emisora de radio. De radio. Llama la radio. Bueno, Flash. Bien. Es una emisora que yo no le voy a hacer. No la estoy defendiendo, ¿eh? Ni mucho menos. Pero entiendo el motivo y el porqué. Antes Flash vivía principalmente, como todas las emisoras de radio, principalmente, ¿de qué viven? De la publicidad que la gente paga para publicitarse en los programas o en la escaleta de programas que puedan haber en la programación general de la radio. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién se publicitaba principalmente en Flash? Las discotecas, ¿cierto? Muchas salas se publicitaban en Flash. Hubo una época que escuchabas todas las discotecas anunciadas en Flash FM. Y yo recuerdo tener que convencer a mi jefe para que se promocionara en Flash, en algunas salas de las que trabaja por aquí, para que, bueno, pues sonara la discoteca tal, ven este fin de semana, no sé cuántos, ¿vale? Pues costaba un dineral, ¿eh? Estar en Flash. Estar en Máxima, estar en Flash, pero sobre todo en Flash. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando tú escuchabas la radio en aquellos años, que era dance, todas las discotecas sonaban la música que ponían en Flash principalmente. Por eso se gastaban el dinero en publicidad en Flash. Pero todas esas discotecas que ponían esa música ya no ponen esa música. Hace años que están poniendo otro tipo de música. Entonces Flash, como empresa, tiene que mirar, en lugar de despedir a los trabajadores que tienen, tendrán que mirar por seguir manteniéndose. ¿Y qué es lo que funciona en las discotecas hoy en día? El reggaetón. Por lo tanto, ¿qué música tengo que poner para que las discotecas que ponen reggaetón se promocionen en mi emisora y paguen publicidad para ello? Pues esto. Es que es así. Es que no hay otra. O sea, es que si no, desaparece. Si no te gusta Flash porque ponen reggaetón, pues mal me sabe. Pues se pone otra cosa. Pero es que es lo que hay. De hecho, hay secciones pequeñitas de Flash que ponen Remember. Eso sí que es verdad. Pero principalmente, Tony, tienes razón con lo que dices. Es un sistema, bueno, es un pensamiento melancólico, como muchas salas que han desaparecido, que han tirado, que ya no están, que no existen. Pero no es porque las hayan tirado de repente, es porque ya no iba gente. Esas salas se han caído solas, las hemos dejado caer nosotros. Y nos sabe mal ver la Wonder, por ejemplo, en Lleida, que yo estuve ahí bastantes años trabajando, que aquello ya es un solar, que no hay nada, ¿eh? ¿Pero de quién es culpa? ¿Del que cerró la Wonder y la tiró abajo? ¿O de que la gente no iba ya? Es que es lo mismo. Es decir, el problema lo tenemos nosotros. Que no hemos sabido. Bueno, es que esto es generacional. Es que es lógico que pase. El problema es que las generaciones que nos vienen no les gusta la misma música que nosotros hemos estado intentando salvar durante muchos años, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya es hora. Son las 12:30 de la noche. Me voy a ver Better Call Saul y me voy a dormir. Mañana nos vemos. Hasta luego.